ayudante. Es muy difícil. Y a partir de ahí. Es muy difícil trabajar con Alexander Otaola. No. No. Te voy a decir algo. Yo le agradezco mucho, mucho a Ale. Mucho. Y para mí es un honor trabajar con Ale Otaola. Claro. Todo el mundo tiene su mecanismo. Ale es exigente. Uh-huh. Por eso es que tiene el éxito. Por eso que está tiene. Donde está. Pero Ale te deja crear. O sea, tiene que ser normal. No, pero no puede ser. No puede ser. Y todo lo. Él, ¿cómo es? Tú haces algo, él te dice, está bueno, dame. ¿Entiendes? No okay. sé. Él es. Y lo que considere que no es bueno para su no, trabajo. No, él te da su simplemente opinión, da tu opinión y, sí. y más nada. Pero él, con él, a mí me. Bueno, llevo ya 3 años con él y no lo dejo ni loca. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado. ¿Tú produces ahí el Mañanero? Yo produzco hasta las 3 de la tarde. ¿Produces el A Comer? Mañanero, A Comer, Enlazando Corazones. Enlazando Corazones o Catarsis. Catarsis. Entre los segmentos de eso, sí. Y es muy divertido con él. Es pero, muy divertido. Pero el trabajo debe ser bastante agotador. Es bastante. No, y cuando tenemos un evento, es más, porque se suma el evento más todo lo que haces diario. Claro, la hora caracola, la hora caraola, un mes estuviste preparando la casa. Un mes, sí, porque la lista de los invitados es larga y hay que procesar a todo el mundo, hay que contactar personalmente a todo el mundo, pero por eso salen bien las cosas. Claro. Porque se hace bien. No, yo creo que él ha logrado un equipo ahí profesional muy, muy, muy bonito, incluido también a Pablo, que ya no está con. Sí. Con ustedes, él ha creado allí una armonía. Te lo digo porque yo he estado en 2 oportunidades ahí de visita, el día que fui al Mañanero y el día que me embarcaste para ir a cocinar. Aquellos perritos. Bueno, tampoco, tú metiste candela a la cocina. Tú le metiste candela a la cocina. Déjame venir a hablar. De verdad, pero han hecho un buen equipo. Allí se respira respeto, confianza, se respira... solidaridad entre ustedes, vamos a hacer esto, vamos a hacer... También joden, por supuesto, su poquito y todo, pero... No, es que ahí, bueno. Ahí debo decirte que detrás de cámara nosotros nos pasamos días riéndonos. Principalmente yo, Luis, otro Luis de los memes. Sí. Ahí los pesquisales también se suma. No, no, ahí el chucho. Pero eso es importante porque ahí es donde sale, con donde hay armonía es donde se puede crear mejor. Claro. Lo que pasa es que ahí no dan vino, ni dan guarapo, ni dan, sí, ni no dan batido. No, aquí cuando llegue a ver, la gente me quiere emborrachar. Yo te digo a ti una cosa, ni pizza tampoco dan allí. Ahí es pan con lechón de Ramoncito, no sé qué, y la croqueta.